Petro no llegó a importante reunión con Lula, Pedro Sánchez y Just dentro de AU, en la ONU. En el marco de las reuniones que se realizan en la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no llegó a una importante reunión en la que participan presidentes como Emmanuel Macron, Justin Trudeau, Pedro Sánchez y Luis Ignacio Lula da Silva. Se trata del Foro en Defensa de la Democracia que se realizó en uno de los salones principales de la sede de las Naciones Unidas, en Nueva York. El evento consiste en una mesa redonda en la que los líderes discutirán formas de promover los principios democráticos y proteger las instituciones democráticas de los movimientos extremistas, con el objetivo de garantizar elecciones libres, el Estado de Derecho y las libertades individuales, y al mismo tiempo promover un crecimiento económico sólido, sostenible y equitativo, inclusión social y derechos humanos. Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España, convocaron un evento paralelo durante la próxima semana de alto nivel de la Asamblea General de la ONU para mantener un debate político en defensa de la democracia, luchando contra el extremismo. El evento de alto nivel reúne a líderes comprometidos con la defensa de la democracia y la lucha contra la desigualdad, la desinformación y el extremismo. Por parte de Colombia asistió el canciller Luis Gilberto Murillo, quien aseguró en su intervención que hay poblaciones que no tienen cómo defender la democracia, y es allí donde el progresismo sale a luchar por la democracia. Responder ante las necesidades de la gente, proveer soluciones porque a veces la desinformación encuentra terreno abonado. El progresismo tiene que hacer un nuevo planteamiento, tiene que ser más potente en la crítica de algunos desafíos globales como la educación y el racismo. En el evento también hizo su aparición el presidente de Chile, Gabriel Boric. Sin embargo, pocos minutos después de empezar, se excusó y salió rápidamente del lugar.